Human rights situation of the leaders and defenders of the Shua people in Ecuador. I want to warmly welcome all of our petitioners here today. This uh, hearing was requested by Comisión Ecumenica de Derechos Humanos, and we have with us Domingo Raul Anquash Masuk of the Shua Cupiamis Center, Carlos Alfonso Tendetta Antun of the Yanua Community. Luis Locobo Corral Fiero of Assemblea de los Pueblos del Sur, Milton Stalin Faragas Villanoso of the Ecumenical Human Rights Commission. And we, what we don't have with us is the state of Ecuador. And once again, uh, the Commission wishes to express its regret and disappointment. That the state has not joined us today to listen to the concerns of the indigenous people of Ecuador and to respond um, as appropriate and also to give the Commission the benefit of hearing the state's point of view. With me today, I have on my right a former president of the Commission, Commissioner Tracy Robinson. On the left, I have another former president, Commissioner. Uh, Jesus Orozco. We also have with us Commissioner Paolo Vanucci, who is uh, responsible for our unit on economic, social, and cultural rights, which I think is especially important for indigenous peoples. I myself am Rosemary Antoine, current president and also rapporteur for the rights of persons of indigenous peoples. Since we you are here without um, the state, we will give you a little more time. Then we normally give petitioners, instead of 20 minutes, I will give you 30 minutes and then we will respond. Please proceed. Algunos de los problemas graves en los que se encuentran los líderes y defensores de derechos humanos del pueblo Shuar. Eh, en esta vez eh, estamos acompañados del señor Domingo Ancuas, es un líder histórico de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, parte de la Confeniae y también fue eh, eh, vicepresidente de la FIS. Así también tenemos eh, a, a mi lado derecho al señor Carlos Tendeza, también uno de los líderes del pueblo Shuar de la provincia de Morona, Santiago, eh, y también es eh, un familiar de, eh, de José Tendeza, que es uno de los líderes últimos fallecidos. Así también tenemos la presencia del compañero Luis Corral, que es miembro de la Asociación de los Pueblos del Sur. A continuación doy la palabra a Domingo Angues. Eh, a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Eh, antes de iniciar quiero una corrección. Mi apellido, Domingo Ancoshayuk, a cambio de Masuk, Ancoshayuk. Bueno, eh, después de saludarles... Eh, quiero expresar lo que siento y lo que sentimos como pueblos organizados en, en el país, lo que nos está sucediendo en estos momentos, en los últimos años con este régimen del gobierno de Rafael Correa. Antes de la colonia, Ameri antes de, la colonia de América, todos los pueblos teníamos territorio y un origen histórico, comunes culturas y creencias. Cuando un gobierno habla de la pobreza en un Estado o país, no se da cuenta que él es quien convierte a la gente en pobres. En mi país todos los gobernantes de turno han trabajado para enriquecer a unos pocos. Es por ello que hacen estrategias, planes, políticas, leyes y definen objetivos para invadir territorios, saquear los recursos naturales de los más débiles, especialmente de los pueblos indígenas. En el, en el ejercicio de nuestros derechos, los shuar somos soberanos, los ver, verdaderos propietarios de los bienes existentes en nuestro territorio. Los shuar estamos ubicados desde antes de la colonia y la república en la Amazonía ecuatoriana, especialmente en Pastaza, Zamora, Chinchipe y Morona, Santiago. Por historia, los shuar hemos sido antipetroleros, antimineros. Ejemplo, Kiruk da de beber... Oro caliente al español. En 1941 desalojan diferentes campamentos mineros en Morona, Santiago. En el 2006 se desaloja a las empresas canadienses y norteamericanas ubicadas en las comunidades Warings, San Carlos, Rosa de Oro. Se intenta realizar una acción colectiva para verificar su suspensión de actividades de EXA Canadá en Tundemi pero es violentad, violentadamente rep, reprimida. Ejército al servicio de las empresas mineras privadas. Los shuar siempre hemos sido pacíficos. Respetamos a todas las culturas existentes en este planeta. Respetamos a la naturaleza y somos aliados de ella. Si uno desaparece, se desaparece la otra. Como un pueblo amante de la paz, nos sorprende que el gobierno ecuatoriano y las empresas transnacionales hablan de una democracia social, de quien la Amazonía es pulmón del mundo. Sin embargo, impulsan una política efectiva de explotación petrolera, minera, hidroeléctrica y otros recursos con una supuesta tecnología de punta. Hablan de una minería responsable, sin contaminación, que devuelve, de, devolverán el agua en mejores condiciones de cómo lo encontraron. Para nosotros eso es un cuento chino. Este gobierno ecuatoriano se lanzó a gobernar al país con la palabra de socialismo del siglo XXI. Se hizo la nueva constitución. Se insertó los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Se insertó la palabra del buen vivir el shuar, en Shuar Pujustin. También se introdujo la consulta previa. Con buena fe a los pueblos indígenas, acoplándose a los convenios 169 de la OIT y las declaraciones de los derechos indígenas de las Naciones Unidas. Sin embargo, si miramos en forma detallada, el comportamiento de este régimen está violando la Constitución y los derechos y los convenios internacionales. Por eso denunciamos ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos y creemos que tenemos la razón jurídica. En los últimos años el gobierno con su discurso de inclusión y progreso ingresa en nuestro territorio por partes, por partes de manera aislada, fragmenta, fragmentaria, si no puede hacer la hidroeléctrica en el río Zamora. Procura su inicio en los ríos Santiago. Todas las incursiones en nuestro territorio aparecen como proceso independiente, sin embargo, son parte de un solo proyecto, convertir nuestro territorio en distrito minero. En ninguno de los casos hemos sido consultados. En los últimos años tenemos tres asesinatos. En una marcha por el agua, mata, matan al Bosco Bizum y este asesinato queda en la impunidad. Se le acusa al dirigente Pepe Acacho y lo y los sentencian para 12 años por sabotaje y terrorismo. Freddy Teixe y José Tendeza mueren asesinados en 2013 y en 2014. Fueron asesinados la Investigación en el primer caso avanza y en el segundo, al, al parecer, va en la misma dirección la impunidad. El señor presidente Rafael Correa viajó al mundo convocando a las empresas transnacionales, convocando a empresas mineras, hidroeléctricas, petroleras y otras para que inviertan en la explotación de estos recursos en nuestro territorio amazónico, especialmente en los territorios shuar. El problema más fuerte que nos toca resolver es la firma del contrato de explotación minera del proyecto Mirador, que no solamente afecta al pueblo shuar, sino a los campesinos y colonos que vivimos en la Corriere del Cóndor y al país en su conjunto. En los últimos años, el gobierno de Correa está endeudando al país y dando como garantía al Estado y empresas chinas los recursos naturales de nuestro país. Eh, para que esto lo entiendan de manera técnica, le voy a pasar a Luis Corral que me ayude en este trabajo. Buenas tardes, buenos días, señores comisionados, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias por recibirnos. Gracias también a la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, que gracias a su gestión estamos aquí. Soy Luis Corral, parte de la Asamblea de los Pueblos del Sur, que reúne en su seno a los pueblos afectados por la política extractiva del gobierno Rafael Correa, principalmente en cinco provincias sureñas del país donde se asentaría eh, este proyecto eh, que impulsa el gobierno eh, del Ecuador. Habría que decir en primer lugar que en el Ecuador, el país de la plurinacionalidad, de los derechos de la naturaleza, del buen vivir, el país modelo para el mundo, ocurre lamentablemente todo lo contrario a lo que establece la Constitución y a, y a lo que el gobierno nacional ha promocionado en el mundo. El Estado ecuatoriano está violando la plurinacionalidad, los derechos colectivos, está violando los derechos de la naturaleza y está violando el buen vivir. El penker pujustin de los shuar, de Pastaza, de Morona Santiago, de Zamora Chinchipe, está siendo violada sistemáticamente por la forma como el gobierno nacional pretende intervenir económicamente en sus territorios. Hemos venido a demostrar, como para el caso de la población shuar, del sur oriente del país, el advenimiento del proyecto político de la revolución ciudadana ha significado una verdadera invasión que se desarrolla de manera progresiva sobre su rico territorio, que puede poner en grave riesgo su supervivencia cultural. En la actualidad habría una vulneración integral de los derechos y de concretarse todo este megalómano proyecto económico dirigido por el Estado ecuatoriano en alianza con empresas transnacionales, bien podría hablarse de un etnocidio, que implicará la desaparición de la cultura Shuar, de sus formas tradicionales de vida, de sus formas de relacionamiento con la naturaleza, de sus conocimientos, en fin, de su cosmovisión y filosofía. Lo que venimos a denunciar el día de hoy es la escalada de violencia en territorio Shuar donde han caído asesinados tres hermanos Shuar en resistencia en los últimos cinco años, donde el Estado está relacionado de manera directa en dos de estos casos y de manera indirecta en el último de ellos. Estos tres asesinatos están relacionados con la imposición ilegal e ilegítima de un proyecto minero hidroeléctrico petrolero en el territorio Shuar que podría desembocar en una espiral de violencia que el pueblo Shuar y los pueblos del sur del país rechazamos rotundamente. ¿Cómo llegamos en términos legales y políticos a esta situación? ¿De qué se trata este megalómano proyecto que sería el principal argumento para dejar planteada la hipótesis de la vulnerabilidad total de los derechos colectivos de la Nación Shuar en el país? Son algunas de las preguntas que quisiera responder. En primer lugar, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Así como ocurre esta contradicción entre principios constitucionales y realidad, el proceso de la revolución ciudadana fue generando niveles de contradicción insostenibles. Originalmente combatiría la que denominó la larga noche neoliberal minera y recuperaría la soberanía. El eslogan fue recuperar la patria. Sin embargo, luego del proceso constituyente en el 2008, incluso durante su desarrollo, fue optando abiertamente por impulsar la minería industrial a gran escala, como renglón fundamental de la economía nacional. Su oposición a la larga noche neoliberal minera quedó en eslogan de campaña. En este tránsito, en lugar de cumplir un mandato constitucional, el mandato minero número 6, que se constituyó en un hito en la jurisprudencia latinoamericana para regular y normar el sector, con lo que se hubiera recuperado la soberanía sobre el territorio, y se hubiera dado una adecuada y secundaria prelación a la minería en relación a otros temas, como garantizar la integralidad de la territorialidad indígena o el derecho humano al agua, o garantizar los ciclos hídricos y los procesos y ciclos de reproducción de la naturaleza, tal como rezaba el mandato minero, el Ejecutivo con el presidente de la República confirmó, ratificó y se comprometió a no tocar la geopolítica que se había constituido de facto, durante la larga noche neoliberal. Habría que decir muy brevemente que el control territorial por parte de las empresas transnacionales durante este periodo neoliberal se generalizó en el continente a través de la flexibilización de la norma minera favorable a las transnacionales. Durante este periodo, en el país y en el sur especialmente, empresas transnacionales mineras canadienses, estadounidenses principalmente eran dueñas de enormes extensiones de territorio. Ahora bien, luego de la llegada de la, del gobierno de la Revolución Ciudadana, la gran mayoría de los beneficiarios de las empresas se quedaron con esas concesiones, concesiones entregadas a dedo, acumuladas en pocas manos de extranjeras, adquiridas con tráfico de influencias, sin los procesos de consulta libre previa informada sobre fuentes de agua, sobre territorios indígenas. Todas esas concesiones, o gran parte de ellas, al menos las que tienen que ver con el territorio Shuar, fueron ratificadas por el gobierno nacional. En la cordillera del Cóndor, EXA o Corrientes Resources, inicialmente de capitales canadienses, se quedó con sus mil hectáreas de concesión y pudo pasar sus acciones con derechos de explotación de las minas a terceros, en este caso a empresas chinas. Lo mismo ocurrió con la otra empresa, Aurelian, empresa canadiense, que en plena vigencia del mandato minero vendió sus acciones a King Ross, otra empresa canadiense, por más de mil millones de dólares, con lo que los derechos mineros a explotar los recursos minerales existentes en su territorio pasaron a otra empresa. Estas do dos empresas, actualmente de capitales chinos, y King Ross, que últimamente pasó a ser propietaria de una empresa canadiense, Lundine, afecta a gran parte del territorio Shuar, en la parte norte de la cordillera del Cóndor y en toda la parte media donde hay población Shuar. Con esto queremos demostrar inicialmente que este control geopolítico por parte del Estado ecuatoriano es mínimo. La recuperación de la patria o la soberanía hubiera significado en clave de plurinacionalidad el blindaje de amenazas extractivas sobre territorios indígenas. En este camino el gobierno ha violado el mandato minero, ha violado los derechos de consulta libre previa e informada, ¿sí? no ha dado cuenta de este megalómano proyecto que más adelante voy a describir brevemente y ha formal, formulado una ley minera que ha sido impugnada, entre otras cosas, por la ausencia de la consulta prelegislativa. Muchos de estos temas han sido ya denunciados en esta comisión. El segundo punto, el proyecto petrolero minero hidroeléctrico. En la actualidad... Sobre todo el territorio Shuar, existen dos amenazas de gran envergadura. Por un lado, en la parte norte y oriental de la provincia de Morona Santiago, está la amenaza de la expansión de la frontera petrolera. Y por otro lado, en la parte sur-oriental de la provincia de Morona Santiago y toda la parte oriental de la provincia de Zamora Chinchipe, es decir, en lo que corresponde con la Cordillera del Cóndor, está la constitución de este mega distrito minero. Sobre la expansión de la frontera petrolera, la población Shuar de Morona, Santiago y Pastaza, así como la población Ashuar, Shivia, Andoa, Zapara, Quichua de la Amazonía, se encuentran amenazadas por la ampliación de la frontera petrolera que pretende expandirse a todo el centro sur amazónico. Este tema se ha presentado en esta comisión y no queremos entrar en detalle, pero tenerlo en cuenta permitirá entender cómo desde el norte y desde el sur la población Shuar está cercada. En relación a este caso, sí... Hace poco menos de una semana, la población amazónica Shuar y el resto de nacionalidades amazónicas mencionadas ha rechazado profundamente la presencia estatal en sus territorios y varias veces funcionarios públicos han sido expulsados ya que sin seguir la norma constitucional ni los convenios internacionales pretenden ingresar en estos territorios para lograr una aprobación fragmentada ¿sí? de la población local para llevar a cabo los procesos de licitación petrolera. Sin conducir la consulta libre previa informada. Esto ha sido denunciado y confrontado radicalmente por todas las organizaciones del Centro Sur Amazónico. Aquí tenemos esta comunicación que dejaremos en sus manos, señores comisionados, donde firma Jaime Gar Gar Vargas, presidente del Comité Interfederacional, Agustín Guachapá, presidente de la FIX, Rafael Guachica, presidente de la NASHE, señor Aranda, presidente de la NASHE, y dirigentes del pueblo del pueblo de la nae el vicepresidente de la conaie y también partes de los representantes de los sectores mestizos de estas provincias en relación al mega distrito minero habría que decir que aquí en esta corte se ha presentado el caso del proyecto mirador el primer proyecto a gran escala que se pretendería desarrollar en la cordillera del cóndor este proyecto se inscribe en un bloque que se ha denominado el cinturón de cobre, que tendría una extensión de 60 kilómetros de longitud por 30 kilómetros de ancho. ¿Sí? Este sería el primer bloque. Y en la misma cordillera del Cóndor, en la parte sur, hay un bloque de, aparentemente, interés eh, eh, de oro, de similar magnitud. En el distrito del Cobre, el proyecto Mirador sería solo la punta del ovillo. José Tendezza, compañero que fue asesinado el año anterior, iba a denunciar en Lima, en la Cumbre de los Pueblos y en el Tribunal Ético de los Derechos de la Naturaleza, la forma como la empresa había realizado más de mil perforaciones a menos de dos kilómetros en línea recta de este primer depósito y de este primer yacimiento Mirador. Con lo cual se confirma que el primer yacimiento es solamente el inicio de una escalada por convertir a la cordillera del Cóndor en distrito minero, como ha ocurrido en grandes partes del continente. Ese es el proyecto Mirador Norte. A 60 kilómetros tenemos el proyecto San Carlos Pananza, segundo proyecto estratégico manejado por la misma empresa, que sin embargo no utiliza la personería jurídica de EXA con C, sino EXA con X de esta manera, se libra de la disposición legal de que cuando se inicie un contrato de explotación, el resto de concesiones deben revertirse al estado, una nueva violación a la ley. con estos dos, cuatro proyectos, mirador, mirador norte, san carlos y pananza, estaríamos hablando de cuatro grandes yacimientos a los que hay que agregar, según los propios eh, comunicados de la empresa minera china, de seis yacimientos adicionales en este corto espacio. Territorial que sin embargo afectará a por lo menos mil pobladores shuar en esta zona. Me faltan, eh, hay todavía una intervención más, voy a voy a terminar concluyendo. Eh, entonces, si es que es así, todos los impactos que se presentaron aquí potenciales del proyecto Mirador, por el cual se pidió una acción de litigio de la Comisión Interamericana para que suspenda el proyecto Mirador, deberían multiplicarse por 10, por 12. Y si es que consideramos el distrito de Oro hacia el sur de la Cordillera del Cóndor por 30. Estamos hablando de un mega impacto en pleno territorio Shuar, ¿sí? al que habría que agregar un último elemento, que es la proyección que no ha sido difundida, que no ha sido comunicada al pueblo Shuar, pero que sí es comunicada a nivel nacional o en algunas provincias para dar cuenta de la inversión del gobierno, que es la constitución de, según los términos del vicepresidente de la República, el complejo hidroeléctrico más grande de la cuenca del Pacífico Sur, de la cuenca del Pacífico de todo el continente. Según lo que ha dicho el, el vicepresidente de la República, serían 6.000 megavatios que se pretenderían constru, eh, generar a partir de la construcción de este distrito eh, eh, hidroeléctrico, ¿sí? que en la actualidad simplemente inicia y empieza a ser nuevamente aceptada o introducida en el territorio Shuar sin cumplir el consentimiento libre previo informado con un proyecto de apenas 800 megavatios. Es decir, no dan cuenta del proyecto en su envergadura. El proyecto minero del distrito minero es un me, una mega intervención que no ha sido lo suficientemente comunicada, informada, mucho menos consultada al pueblo indígena Shuar. Eso puedo informarles, eh, señores comisionados, vamos a dejar un informe con todos estos elementos para que ustedes puedan estudiar el caso. Bien. El compañero Carlos Tendés. what bey chort chamai chakta te amik mehromu unda hu chigish nogan manya tiru ve nyamai time tinde ambusha chirangi ve hu itana u hakta zrom chichaman hakta sa tahi toran nan tinde ta uchiringe hu nan ma condor puha nan compania mutma ke hu tahai ve toran nyamai hu compañía compañía primero los saludos y está informando lo que está sucediendo en la Corea de cóndor con la, con la empresa ahora ex china en donde que eh, tenemos amenaza

Tundem, eh, Tundem, no hay que nada Tunda, eroña, Lo que dice, eh, antes que lleguen la, la, la colonia y las empresas, eh, todos los ríos tenían su nombre propio, pero ahora llegan a estas empresas, le castenifican, eh, como no pueden expresar nuestro idioma, le dan otro nombre. Tundemi se llamaba Tundem. Eh, eh, era...

En, la, en el sector donde que vive, en la Colonia de Cóndor, hay una piedra donde que, eh, los mestizos ahora le han llamado, eh, le dicen cara del indio. Pero antes ese, esa piedra no era cara del indio, sino cava, o sea, saladera eh, de los loros. Entonces, o sea, van distorsionando políticamente todos los nombres nuestros que teníamos dado en ese sector. ¿Listo? Nya maii hun Kompia chumbi meaungn at nawai Tuma sam dehuii vi tíme hatāana aamruttkareza tái vi hun tucha skatzahuichamankys e Chamberambi zupiweia Xëia laram hi Polia Guarddia hnyai militartar nau hai X weiket nun nach ce at ga neiit. Eh, lo que está diciendo es de que eh, ahora la empresa eh, comenzó la invasión de tierra a los shuar en ese lugar y comienza a alambrar, eh, destruye las chacras, eh, platanales, huertas, todo eso. Y comienza a decirles de que, de que ustedes son extranjeros, no son de aquí. O sea, los extranjeros acusando de que no somos de, eh, de ese sector, a los shuar entonces eso dice de que eh, ahora tenemos serios problemas y ya cambió el sistema de vida de nuestra de lo que estuvimos en paz ahora estamos en eh, serio de conflictos internos y ahora con la empresa ex, exa china está compañía <laughs> De compañía. Eh, dice de que ya los ríos están ya comenzando a contaminarse, ya los peces se van muriendo y no hay cómo utilizar ese agua del río Kimi y otros ríos afluentes del río Zamora. Eh, entonces ya está produciendo efectos en estos momentos. Ahí está. ¿Qué pasa? Vaya compañía mía en el sur en Denunciamos, denunciamos por Maye, compañía. Como ocho denuncian a Chiakuye, mía en tura, no na puhursar, ya maye compañía, Maye. Ahora, eh, de lo que está sucediendo en estos momentos, después de que hemos pasado todos estos líos con la empresa, ya la empresa comienza eh, a asesinar. Entonces, dice de que le mataron a José Tendez, que es el hermano, que para mí es mi sobrino también. Eh, entonces, no está respetando los derechos humanos y comienzan las acciones de cri eh, crimen y va a continuar, porque la oposición del pueblo shuar es fuerte de no ceder las tierras, porque los shuar no, sab no vamos a ir a otro lugar. Nosotros no, negocio, no somos del comercio de tierras, entonces eh, no sé esta empresa a dónde quiere llegar con la muerte de mi hermano, y por ello él dice de que que se haga la justicia. Ahí está. Toma, Sanda, ya may be. Nahan, vay que hakan, mía, tzuru, na, policía, fiscal, hukiarmaye. Dura, tzupirarmaye. Tzupirar, vay que ya va a jemute y que usarmaye un car, familia ringe, huhatsuk. 도마삼데 아탁 난다 이 파미야 네카레 아탁나 뭐게 우네야나 오 와이케자 옌게지리 아탁 퀸게레 에나 뭐게자 엑사밍 하나 바르마니 도라노이 마모이 와레 마모 티르마이나 닥터 도마삼데 야마이카 나 피스칼 누나 치차만 으츠르타 나케차바이 우란데 콤바니아 히키부 마라잉토사 도마삼데 야마이케 비케난 Justicia, justicia quiero, justicia eh, quiero. Lo que dice es de que después del crimen de, al hermano, eh, los, eh, la fiscalía del estado eh, está encubriendo, eh, o sea, no informa claramente. Después de la muerte encuentra al fiscal y los policías llevan a la autopsia y eh, hacen esa autopsia sin información a los parientes, no notificaron de, del cadáver y escondieron eh. Es, eh, la tosia. Entonces ahora hemos cogido abogado a ver si nos van a uh, las investigaciones y clarifiquen el crimen del hermano. Eso es lo que dice y pedimos de que se haga, se haga la justicia frente a este caso de la muerte de Tendez. Y para terminar el caso Freddy caso Freddy eh, es mi yerno que también le mataron el ejército y eso todavía está en, en las indagaciones eh, solicitamos nosotros por estos casos de, de abuso del Estado, abuso de, de la ley eh, que está sucediendo en nuestro país, entonces pedimos una veeduría internacional sobre estos casos de, la violencia, eh, de las violaciones de los derechos colectivos y, y a los procesos de investigación que se siguen por los asesinatos a hermanos del pueblo Shuar. Finalmente, quiero decirles que si este proyecto se da, no solo va a afectar a los ecuatorianos, sino al mundo entero. Ya se ha notado el cambio climático, contaminaciones y enfermedades en diferentes partes de Latinoamérica. Los pueblos originarios, el pueblo Shuar, pedimos a América y el mundo que nos dejen vivir en nuestro territorio y definir nuestro destino de acuerdo a nuestros usos y costumbres. Gracias. Eh, señores comisionados, antes de finalizar, muy muy breve, muy breve porque no está no está tiempo ahora. Eh, bueno, yo voy y a tra muy, muy yo okay. quería tratar un poco el tema de los escenarios en los que se encuentran las muertes y un poco en relación al tema de la violación del derecho a la propiedad. En ese sentido voy a tratar de ser como muy, muy rápido eh, y voy a comenzar con el, el asesinato del defensor de derechos humanos y dirigente Shuar, José Isidro Tendel Santún, líder del pueblo indígena Shuar, el segundo grupo indígena más grande del Ecuador y ex vicepresidente de la Federación Shuar de la provincia de Zamora. Era un destacado activista contra el proyecto Minero Mirador, una mina a cielo abierto de oro. El proyecto Mirador lo desarrolla la empresa Corrientes, propiedad de un grupo de firmas chinas que en marzo de 2012 consiguió el gobierno suscribir un contrato de explotación minera. Debido a su trabajo en contra de la minería a gran escala en el territorio shuar, José Tendesa fue objeto de ocho denuncias por supuestas invasiones propiciadas por la empresa ex, además de una serie de amenazas y hostigamientos en varias ocasiones, llegando incluso en una ocasión a destruirse sus embríos Sus situaciones que fueron denunciadas ante las autoridades sin que se haya investigado la situación. En 2012, a nivel interno, inició acciones legales tendientes a que el Estado otorgue título de propiedad sobre las tierras ancestrales del pueblo y suscribió una acción de protección para proteger los derechos de la naturaleza, la misma que fue negada por tribunales nacionales. A finales de noviembre de 2014, José Tendén Santú tenía planificado viajar a la ciudad de Lima, en el Perú, para acudir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en que denunciaría la preocupación del pueblo shuar por el desarrollo del proyecto minero minador en su comunidad. El 28 de noviembre de 2014 él desapareció, siendo encontrado su cuerpo el 2 de diciembre flotando en el río Zamora. Inicialmente fue enterrado como NN, pero debido a que su familia se entera de la desaparición de un cuerpo en el río se dirige a la policía y por las fotografías tomadas al cadáver logra reconocerlo. Habiéndose exigido la exhumación del cuerpo y la realización de una segunda autopsia, la cual, según información emitida por el Ministerio del Interior, señala como causa de la muerte asfixia por estrangulamiento. Dentro de la investigación abierta por la Fiscalía Local para el descubrir los, a, a los responsables de su asesinato, sin mayor explicación se ordenó el allanamiento de su morada. Acción que fue desarrollada el 10 de diciembre, provocando mayor sufrimiento a su familia y a la misma comunidad. Los miembros de la comunidad Yanukín, donde él tenía su casa, afirman que se sintieron amenazados por la actitud de la policía y tanto ellos como otros líderes indígenas que se han pronunciado contra proyectos destructivos en su territorio temen, temen y corren peligro. Al momento, este crimen permanece en indagación previa en la fiscalía. Um, excuse me. <laughs> actually you're going very quickly because you're trying to get everything in and i think it's counterproductive i've already given you 35 minutes um, which was five minutes more than we agreed um, i think it would be more useful if you gave us your written document which you have already prepared which we will read if it's that kind of factual information rather than attempting to read this in such a quick space of time so i'm going to ask we're going to um Stop the, the presentation now, if, if that's okay. And uh, we will accept your written document, which is basically details of some of what you already presented. But I have given you 35 minutes, and normally it's just 20 minutes, so I think that's fair. Okay, so we'll ask you to present that in writing, your, your document, and now we will, um, because we have other hearings. Okay, thank you so much. Uh, All right, I will start the. As rapporteur for Ecuador and also rapporteur for indigenous peoples, I, I would start the comments. Normally, I don't as chair, but I think I will on this occasion. Um, just to say that, well, first, let me say that we will correct your name um, for the record. Um, I took a note of it, but I'm not too sure I have it spelled correctly. So we would ensure that the rapporteurship has your name um, spelled correctly. There is an error on our own record. and to say that um, once again, the rapporteurship and the commission, we view with the deepest concern these issues which are being brought to us and these kinds of information uh, which largely concern uh, the violation of established rights of indigenous peoples to their land and the ways in which states are not only the state of ecuador, but we are seeing similar patterns elsewhere. In the region, to inform you that it is so grave and of so much concern to us at the Commission that we have actually launched a report on um, the use and abuse of natural resources and how it impacts indigenous peoples and also. Persons of African descent in some countries, and it is to discuss precisely this this kind of issue. Uh, so, we want to assure you that this is of really great, tremendous importance to us, the information you presented, and we will be collecting as much information as we can from you in writing and from this hearing, which will be part of our report. So, I felt it was important to say that one of the things that concerns us, which is clearly coming out in your presentation, is the complete disregard of the Right uh, prior consultation, uh, which is obvious in, in your case from what you have said, and since we don't have the presence of the state to refute anything, we take what you say at face value. Also, um, to, I would personally, and also on behalf of the rapporteurship and the um, commission, want to say that we vehemently condemn, in the strongest possible terms, the use of terrorist laws to prosecute and intimidate indigenous leaders who attempt to protect their rights over land and other rights and this is also something that the commission has been actively prosecuting pursuing and in many in, so far successfully even in, in a recent case in relation in, in that we went to before the Inter American Court, so this is we are very clear on that principle that uh, indigenous leaders and in fact human rights defenders. I'm sure my colleague um, Commissioner Roscoe would have something to say about that should not be criminalized when they attempt to protect their rights. Um, that I think is important to say, and also of course concerns about you mentioned ethnocide. I don't think that is an alarming way to put it because we have observed one, the kinds of violence that uh, indigenous leaders are subjected to as they try to protect their rights, and sometimes from uh, the police and the army who are there to protect all people but seem to place more emphasis on protecting projects as opposed to the state. So, this is also something that we have observed. And also indirectly, when uh, their lands are. Uh, taken away and their lands are contaminated they are denied access to water and health issues arise so we believe also that has an impact on rights to life so these are all things that we have noted and in, in context that you mentioned of ethnocide i also wanted to say to you that what the commission has been doing and the rapporteurship has been working very hard towards also is not only uh, speak to the host countries, in your case Ecuador, about the human rights violations that may be occurring when there are companies extracting uh, minerals or. Whether it be high tech, energy, what have you, in the country, but also to try to enlarge the sphere of influence from the Commission's point of view, and to work with and attempt to to influence the countries of those countries where those companies come from. So we've done quite a lot of work with Canada. We've had discussions, rapporteurship, uh, and there's a, a a very healthy movement even in Canada working on this. We had our first hearing. Um, in, uh, on can Canadian companies, the last session, I think it was. Uh, so this is also something that we we think is very important. Even these big, powerful countries, and although we know that it, it's not government companies, we believe that that's an important avenue for trying to secure human rights. Um, and finally, to say that um, I I recognize that some of these issues, although they may concern Sort of established rights of consultation and criminalization and and so forth also involve broader macro issues of development. And we don't state, state how to or what projects to get into, but there are larger mac macro issues which have to do with. The, de the development process itself and to ensure that they respect rights, both civil rights and economic, social and cultural rights. and that is also something that the commission is moving into to consider, especially with our new unit on economic, social and rights. and i'm thinking particularly of rights to the environment, again, rights to water, which is of prime concern to us. these are all, these are very large issues. these are issues which um, certainly the rapporteurship we appreciate that when it comes to indigenous rights, that is already recognized that indigenous rights must encompass that spiritual dimension, which is uh, right to the environment and concern for the environment, which benefit us all. so these are all issues that we are really concerned. i don't actually have any specific um, questions to ask. I, I as i said, we are very concerned to have all of this information. we thank you. i thank you in particular because of the report that we're doing. and i'm now going to ask my colleagues who may have um, specific questions. so uh, vice president Com uh, Orozco has some questions. Gracias, presidenta. También expreso mi agradecimiento a los representantes de la, del pueblo de, las, de la organización peticionaria del propio pueblo eh, Shuar, así como el testimonio que nos han brindado acerca de la preocupante situación de líderes eh, y defensores del pueblo Shuar. Eh, si se ha referido durante esta audiencia la presunta desaparición y muerte eh, de el eh, líder José Tendenza Antún y ciertamente también una previa criminalización que se hizo sobre sobre el propio la propia persona quisiera eh, puntualizar que esta no es una audiencia para analizar un caso específico sino es para analizar el tema general de la situación de los líderes y defensores del pueblo Schwab. En este sentido, no, no estaríamos llamados, la comisión no estaría llamada a pronunciarse sobre eh, ni estudiar esa situación concreta, ¿verdad? Pero uh, sí eh, podría, y sería parte de la pregunta, si estimarían quienes están participando, si eh, eh, identificarían que esta situación que ocurrió con. Con, con este defensor y líder indígena eh, eh, es una situación que, 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 que nada más haya o le haya ocurrido a él o estimarían que hubiese algunos aspectos estructurales que estimarían eh, que, que, que prevalecen en la zona y que podría eh, favorecer esta situación de vulnerabilidad en que él se encontró y los motivos por los cuales considerarían que, que, que esta situación podría eventualmente poner en la misma situación a otros líderes o defensores de derechos humanos, ¿verdad? Con independencia de que a título ejemplificativo ya se mencionó este caso, pero eh, que, que aunque venga después por escrito las cuestiones particulares, lo que sí interesaría es ver y si de mayor preocupación, todo es importante obviamente este caso pero no, no nos abocaríamos en la audiencia a este, a este aspecto en concreto sino ver si es una situación en general y, y, y si acaso lo fuera no, no hay no, es si es, es, así lo estiman que nos aporten elementos porque consideran que está dentro de un patrón una situación general eh, eh, por cuestiones estructurales y aquí yo le preguntaría también a los a, a los peticionarios y en su oportunidad también al, al estado con base en el artículo 41 de la convención americana sobre derechos humanos eh, eh, si existe algún programa de protección a defensores o que, y, y si dentro del ecuador y qué mecanismos o alternativas de protección habría eh, precisamente en ecuador para proteger para algún defensor o líder indígena en situación de, de riesgo con el objeto de que el Estado pueda brindar la protección correspondiente. Esto es si ustedes encuentran o identifican que hay algún mecanismo en el ámbito nacional que les permita acudir y proteger y, y, y solicitar esa protección al Estado. Y en su caso también si el Estado Ustedes ya han, ya han solicitado esa protección y cuál ha sido la, la respuesta por parte del Estado y qué, o sea, qué medidas hubiese adoptado el Estado. Les preguntaría a ustedes, pero insisto también al Estado, si acaso hubiesen hecho la gestión para garantizar la, la no repetición, o sea, que, de, que en cuanto a algún otro líder o defensor. Gracias, presidente. Commissioner Robinson. Um, thanks very much, President. Um, I don't have a question, a quick comment, and it's to, to express more than disappointment um, that we don't have the state here. I think when I listen to the allegations about assassinations and as well as disappearances, um, there's no more important time, not only for the state to give its perspective. Um, but to respond to citizens of Ecuador about important um, allegations of human rights violations, to assure citizens about its protection um, and about its commitment to addressing these issues. Um, fundamentally, as the President mentioned, these are issues relating to the human rights of indigenous peoples. Um, but there are also issues of great importance to Ecuador the economic, social, and cultural rights of Ecuadorians, and also the question of human rights and business, which Ecuador has established in international arenas its interest in um, contributing to. And so, I want to take this opportunity to invite the state to join um, petitioners in these absolutely critical human rights discussions, and equally um, to invite the state to request hearings which will allow the Commission to hear its own perspective on some of these important issues, but to echo um, how grave the situation which you have described and the importance um, of the state responding. Um, if the state isn't here today, I would invite the state to share information and to respond to the concerns raised after this hearing in writing. Uh, Commissioner Vanucci, who is the rapporteur for economic, social, and cultural rights, which we all acknowledge is very important to this. Es responsable por la unidad temática y futura Uh, graças por suas informações, por sua presença. Também lamento a ausência do Estado, porque não permite à Comissão ouvir um distinto ponto de vista sobre os mesmos hechos. E, e a, a, a Presidenta e também uh, comissionada Tracy, a Comisionada Tracy têm falado das questões de direitos de econômicos, sociais e culturais involucrados. Solo agregaria uma, uma aclaração, porque, mientras eu ia de aqui, visitei a la página de das empresas mencionadas, eh, e, e, claro, eh, si na página se diz do compromisso da responsabilidade social da empresa e dos cuidados ambientais. Então, aqui, estamos trabalhando também, há algum tempo, a questão de um diálogo com as empresas. Eh, direitos humanos e empresas para ser o mesmo el mismo tipo de pressão com os estados e eh, abravam de empresas e capital chino e também eh, canadienses e norte-americanas eh, gostaria um pouco mais de aclaração sobre isso se si possível Okay, so I can now, instead of three minutes, which we normally give you, I will give you five minutes <laughs> to um, respond. Okay? Thank you. En, en, en el tema este de eh, la escalada de violencia, a mí me parece que existe un patrón eh, estructural dentro del Estado y que cruza porque efectivamente eh, el Estado está utilizando la Administración de Justicia para criminalizar la protesta. Ese es como uno de los mecanismos que está utilizando el Estado, pero no solo este, sino también es el hostigamiento, las amenazas e incluso ya los hechos de muerte aquí narrados, ¿no es cierto? Eh, el caso de José Tendenza es uno, eh, un, un hecho paradigmático, pero también podemos anotar, por ejemplo, lo sucedido con Freddy Taís y anteriormente también con lo de Bosco Huizuma. Estas, estos, estos procesos de, de resistencia que tienen los pueblos y nacionalidades, y en especial el, el pueblo Shuar, ha ocasionado como una serie de decesos, decesos que efectivamente no han sido eh, investigados eh, pormenorizadamente y por lo tanto el, el Estado está como eh, pendiente y, y pedimos que el Estado tenga esa responsabilidad. A mí me parece que es importante mencionar que el Estado, con la finalidad de obtener recursos, eh, ha hecho una serie de acciones tendientes a, a, a promover eh, proyectos eh, a gran escala. La minería eh, a cielo abierto es uno de los, de los casos más importantes. En el año del 2012, el Ecuador firma por primera vez eh, un contrato de minería a gran escala, precisamente estamos hablando del proyecto Mirador, y en este marco se han dado una serie de hechos de violencia. Personas criminalizadas, personas desalojadas de las tierras. Eh, anteriormente nomás eh, sucedió, por ejemplo, el, el desalojo de todo un barrio, el barrio San Marcos, que eso también ya fue parte de la información proporcionada a ustedes. Eh, eso es como bien importante mencionar. En relación al tema de eh, protección a defensores, no existe un mecanismo eh, efectivo realmente que permita la protección a defensores de derechos humanos y de la naturaleza. Anteriormente, como ustedes pueden conocer, eh, en el 2008 se hizo eh, un pedido de amnistías generalizadas, en donde en dos ocasiones se otorgaron a más de 600 líderes populares comunitarios que defendían los derechos de la naturaleza, los territorios. Eh, efectivamente, se les reconoció como esos líderes y se les otorgó las amnistías pero sin embargo de ello eh, es que efectivamente se nueve, se vuelve a, a, a darse procesos de criminalización de la protesta y según un informe de la universidad andina Simón Bolívar existen a cerca de 200 líderes populares que tienen procesos judiciales abiertos eh, entre sabotaje, terrorismo, obstrucción ilegal de vía pública y otros tipos penales. Eh, sin embargo, efectivamente, las organizaciones sociales de, eh, de derechos humanos han hecho una serie de pedidos, efectivamente, para que se pare estos procesos de utilización de, de la justicia para criminalizar la protesta, utilizando instrumentos internacionales y decisiones de la propia eh, Naciones Unidas para los defensores de derechos humanos. Sin embargo, esto no ha sido canalizado en debida forma por parte de la administración de justicia. En el Ecuador existe una suerte de eh, falta de independencia de algunos eh, importantes fue, eh, eh, sectores de, del Estado, entre ellos la función judicial, y vemos que no hay la posibilidad de que hayan ju juicios eh, con transparencia y también independientes. Eh, en ese sentido, una, la, la única eh, forma de proteger está eh, de, de parte del propio Estado. Tenemos a la Fiscalía General del Estado que tiene un programa de víctimas y testigos, pero lamentablemente también es un programa incipiente que no se podría decir que es adecuado, como por ejemplo para defender a los a los defensores eh, de derechos humanos. En relación a, a las empresas en la zona. Eh, habría que decir que podríamos, hay, hay múltiples de empresas, pero las principales, las que tienen las principales concesiones, en este caso estamos hablando de Lundin, empresa canadiense, que recientemente compró todo el paquete accionario de la que hace poco era la King Ross. ¿no? Eh, también la empresa Exa, que sería la que estaría a cargo de todo el desarrollo de este distrito del cobre, es una empresa corriente, Resources tiene ese nombre, ¿sí?, pero los capitales son chinos, ¿no? fueron traspasados traspasado desde EXA Canadá, Corriente Resources Canadá, a la empresa china, eh, que es CRC One. Y a más arriba está la Lowell Mineral Exploration, ¿sí? que es de capitales norteamericanos. Eh, definitivamente lo que se ha planteado aquí, comisionados, es eh, una suerte de patrón eh, eh, común, es una escalada de violencia ¿sí? que se está dando. Eh, en el territorio Shuar y efectivamente estamos preocupados de la integridad de este pueblo en su conjunto, ¿sí? tanto a corto plazo como a mediano y largo plazo. En ese sentido, efectivamente, pedimos la posibilidad de que se incluya en el informe final de eh, estas, este periodo de sesiones del caso del pueblo Shuar y que se exhorte al gobierno nacional a cumplir sus obligaciones de tutelaje y respeto de los derechos colectivos. Es crucial ubicar al más alto nivel, la problemática que está viviendo el pueblo shuar. Y efectivamente, se han establecido comisiones eh, eh, internas para la investigación de algunas muertes, pero estas muertes están prácticamente quedando en impunidad. Creo yo que en el marco de la escalada de violencia, la posibilidad de que la comisión pueda establecer una veeduría, pueda de alguna manera recibir los expedientes de los casos de asesinatos, pueda de alguna manera hacer una visita en loco, ¿sí?, para efectivamente hacer visible esta problemática de la población Shuar, podría vila, evitar precisamente que la espiral de violencia se llegue a concretar en territorio Shuar. Pedimos, de la manera más comedida, que puedan acoger estas peticiones, eh, estimados comisionados. Un último comentario, si quiere. Eh, bueno, agradeciéndoles el tiempo. Eh, queremos decir que los shuar no somos opositores en, en el desarrollo, sino si no, nos dicen las empresas transnacionales, el, el ejército nos dice, el gobierno, porque tenemos una experiencia por 40 años de la explotación petrolera en el norte, eh, en, nuestra, eh, en la, nuestra Amazonía. Ahí están los sionas, secoyas, cofanes, los shuar están otras nacionalidades y el pueblo campesino y los mestizos. Entonces, ese desarrollo que habla el Estado o que hablan las empresas transnacionales no compagina con el desarrollo que nosotros creemos que debe ser en el mundo. Eh, el desarrollo que hablan las empresas y el Estado es acumular los bienes. Y lo que nosotros decimos es el desarrollo, le, le pensamos de que el hombre debe desarrollarse de acuerdo a sus necesidades no acumulando, no destruyendo, sino por sus necesidades, que tenga una educación, una vivienda digna y humana. Y eso no, no sucede eso. Entonces, cuando nosotros hemos dicho de que la explotación petrolera y minera, ¿a quién va a beneficiar? ¿Es a los ecuatorianos o es solo a las 10 empresas transnacionales o 500 eh, personas que dominan al país? Entonces, eso estamos de desacuerdo acuerdo nosotros y políticamente pedimos al Estado de que de acuerdo a la Constitución lo que dice que el Estado debe garantizar a los pueblos indígenas no garantiza en vez de garantizar ahorita mejor mata entonces esa política controversia ideológica de los indígenas y, y del capitalismo no concuerda y eso es lo que estamos atacando gracias thank you very much so uh, this brings to the end of um this session I want to again say to the state of Ecuador who is not present present that we could still welcome um, your views and writing or uh, responding to any of the very serious concerns raised here today which had to do with the rights of indigenous peoples, in particular the Schwa people. Also, the criminalization of uh, legitimate protest activities on behalf of, of those peoples, the activities by foreign companies which impact human rights of uh, the pe indigenous peoples and the people of Ecuador, and also the enjoyment of economic, social, cultural rights of, of the entire peoples of Ecuador. These are serious concerns uh, expressed in this hearing, and we hope that in a future hearing or at future time, we can get a response from the. State it. But in the meantime we will continue to interrogate all of these issues and more specifically so in relation to the report. Thank you again and goodbye. Gracias.